fuera de la Complutense, en la Universidad Carlos III. Y yo en tiempos, cuando era más joven, también recuerdo haber dirigido en Zaragoza y en Murcia, sí. Pero en general hay una especie de aldeanismo en estos temas. Claro, la sugerencia, en fin, magnífica que nos hace nuestro o nuestra colega, pues viene un poquito en este sentido. Hasta ahora las posibilidades son las siguientes. Hay estudiantes iberoamericanos que a través de la ECI obtienen una beca para estar en España hasta 4 años, con una remuneración, bueno, suficiente para poder vivir. Hay estudiantes iberoamericanos que sus agencias de fomento de la investigación les dan una beca. Y puedo decir que concretamente nosotros tenemos en el departamento 2 personas mexicanos con beca del CONACYT, una beca creo que buena e importante, incluso uno de ellos ya terminó la tesis doctoral y curiosamente se ha quedado como ayudante en nuestro departamento. No sé si él regresará a México o alguna española procurará impedir que... Y el otro acaba de recibir una beca del CONACYT y está iniciando el doctorado. Después hay financiación para doctores, diríamos, de reconocido prestigio, de personas ya maduras, por así decirlo, en el sentido intelectual de la palabra. Hemos tenido durante 3 meses a la doctora Catalina Naumis, del CUI, de México. Algunos de ustedes la conocerán o habrán leído alguno de sus trabajos. Y la hemos tenido 3 meses con nosotros. Y finalmente también cualquier estudiante iberoamericano puede pedir una beca en España como si se tratara de un español. Estas son las cosas que nosotros a primera vista conocemos. Es decir, que la idea pues, realmente es magnífica, como es natural. Sí, un momento. Quizá el doctor Ramos. No, decía que también hay unas titulaciones específicas como titulaciones propias, en las que también hay programas de becas especiales para estudiantes iberoamericanos y en lo que prima es el expediente académico, nada más. Bueno, el tema también de esta tarde incluía el financiamiento ya, y con ese motivo habíamos invitado nosotros a algún representante de AESI. Lamentablemente creo que por viaje no ha podido venir. Sin embargo, ya nos está dando algunas luces el doctor Ramos y el doctor López, y seguramente también el doctor Vivas y la doctora Fernández. Hay otras fuentes de financiamiento, y evidentemente todo esto lo vamos a sistematizar y trataremos de publicar para que cada profesional o los profesionales tengan acceso y puedan o no presentar sus expedientes a cada una de esas fuentes. Sí, la doctora López tiene una. La doctora López y no la doctora Fernández. Bueno, voy a ver si interpreto bien esta pregunta. Dice, el acceso de un profesional técnico en el Perú para obtención de diploma o grado en bibliotecología. ¿A qué se refiere? ¿El acceso al doctorado? A ver. No,